Yo quiero platicarte un poquito sobre Redux porque no usábamos Redux hace poco tiempo. Hacíamos las cosas ahí a la Viva México, ¿no? Consumíamos en el componente, nos valía queso la estructura contenedor contra presentación y no, no importa, consúmelo allá adentro. Sí, no, pero el componente contenedor solo debe ser uno y los demás son presentaciones y puro JSX. No, no, mete un contenedor dentro de otro contenedor y consume en el cuarta generación del hijo y no importa. Y tuvimos muchos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No importa que sepas usar la herramienta, ya sea Ember, que yo vengo migrando de Ember, que es una herramienta que disfruto mucho, o Angular, que es una herramienta que sufro mucho. Y me encanta React. Y casi todos los proyectos que tenemos ahorita ya los pasamos para React con Django y con Firebase. Y no importa que sepas mucho de React, no importa que sepas usar la herramienta exactamente. Si no conoces de estructuras, y ahí ya nos metemos a ciencias de la computación y métodos en cuestiones de la mejor estructuración que le puedes dar a tu app, pues te metes en problemas. Y Redux es justamente eso. Dice la definición en inglés, ¿no? Que es un contenedor de estado predecible para aplicaciones de JavaScript. Yo lo veo, Liz, básicamente como una arquitectura de flujo de datos. Es cómo viene la data o cómo se me va a entregar la data, cómo voy a manejar la data desde el lado del servidor o los side effects que le llaman, hacia mi aplicación web, móvil, como sea, ¿no? En caso de React, ¿por qué con React? Redux se puede aplicar a lo que sea. Inclusive el ejemplo que voy a hacer es sin framework. Se puede aplicar esta arquitectura con lo que sea, con cualquier framework, pero nació con React, ¿no? Y Dan Abramov, que es el mismo creador de la estructura o de la arquitectura, es el mismo que está colaborando activamente como principal colaborador de Create React App y de React como tal. Inclusive él estrenó la versión 16 de React que salió hace unos días, ¿no? Que entre otras muchas cosas bien chéveres, ya no te obliga a tener un padre div para todo lo demás. Ya puedes poner div sueltos. En fin, no, solo de Redux. Entonces, yo uso Redux ahora. ¿Y por qué Redux sobre Flux? No, no quiero mencionar mucho Flux ni compararlos. Ya investigarás tú qué es Flux y cuáles son sus diferencias. Pero Redux es más simple, es más corto, es más bonito y es más efectivo. Tanto así que la comunidad de Facebook que creó Flux reconoció que Redux es mejor. Entonces, vamos a comenzar un poquito. ¿Tienen ustedes idea o tenían idea de qué es Redux? ¿Tienen alguna experiencia con Redux? ¿Están intentando hacer Redux? ¿Cuánto les está doliendo? ¿No llegan los datos? Sí, sí pasa, pero no es culpa de Redux, es culpa de cómo hacemos las cosas. Malditos reducers. Entonces, Redux, lo voy a simplificar. Ya saben que me gusta así bajar las cosas muchísimo. Entonces, tiene tres piezas. El store. Redux tiene un store que hace prácticamente todo. Entonces, esa cosa es el store y es un almacenaje, un lugar donde poner la data, donde poner las cosas. Y de ahí se entregan, de ahí se salen, ahí se vuelven a poner. Redux tiene la arquitectura de un solo sentido. Entonces, nadie toca la data más que el reducer. Y el reducer lo podemos ver como un diablero, ¿no? Yo trabajé en la central de abastos de Iztapalapa. Entonces, el reducer no dice groserías ni le grita a las morras. Pero sí toca el store y es el único que puede tocarlo. Nadie más, ni tu componente, ni tu JavaScript puro, nadie más allá del reducer. Entonces el reducer, recuerden, es el diablero, un diablero decente. Y las actions son esas peticiones, ¿no? Es el cliente que llega a la tiendita y le dice al diablero, échame un bulto. Y entonces ese es el action, literalmente. O sea, necesito un bulto de data y entonces el reducer va al store, quita el bulto de data y lo entrega. Entonces, es una sola dirección. Las actions van, se despachan al store. El reducer las escucha, toma la data o la entrega en el store. Y entonces el store le entera al cliente. Es como el señor gordo que está en la tienda de la central de abastos, que solamente le dice al diablero qué hacer y él cobra. Y ya le dice al señor: ya te echaron tu bulto, tu camioneta. Entonces, el store, el subscribe del store es el que entera al cliente de que ya se surtió su pedido, ¿no?
Entonces, esas son las únicas tres piezas de Redux. Por eso es tan genial. Una de las diferencias con Flux es que Flux tiene un store para cada tipo de dato. Entonces, terminas con una maraña horrenda de stores y ya no sabes cuál tocó cuál. Entonces, sigue siendo un despapalle, pero con Redux es más limpio. Entonces, ¿cómo funciona? Por lo regular los ponen en vertical, uno arriba del otro. A mí me gusta verlo así, con store hacia la derecha o hacia la izquierda, porque nadie toca el store además del reducer. Esa es como la clave y ese es uno de los primeros problemas que tenemos cuando empezamos a hacer Redux con cualquier framework, que queremos tocar el store y solamente lo puede hacer el reducer. Entonces, tus componentes hacen peticiones que se llaman actions. Ajá, como agrégame este nombre de usuario al store. Entonces, cualquier petición, ¿no? Agrega, tráeme, borra, edita, etc. Entonces, el action llega al reducer, pero no es el action quien va al reducer. El reducer escucha, tiene orejas. Entonces, el reducer está escuchando cada una de las acciones que solicitan tus componentes. Entonces, aquí es la primera cosa. El reducer, si tienes 10 reducers que tocan 10 datos diferentes, todos los reducers se escuchan cuando alguien quiere agregar un usuario. Los otros 8 se enteran. Es como una vecindad. O sea, alguien le dice, Margarita, ábreme, y todo mundo sabe quién es Margarita y por qué está fuera y que el esposo es un borracho, ¿no? Entonces, el reducer es quien diciendo, ¿quieren agregar un usuario al store? Yo soy el encargado de eso porque yo soy user reducer. Entonces, yo voy, toco el store y le entrego el usuario. Aquí entra la parte de inmutabilidad que no tiene que ver con Redux. O sea, no es parte como forzosa. Tú puedes trabajar mutando los objetos, pero una de las buenas prácticas y que se enforzan con Redux es que no transformes. Por ejemplo, vas a agregar un usuario al array, te traes el array y le haces push y lo regresas, ¿no? Eso está mal en Redux. Tienes que traerte todo el array, hacer un clon de todo el array con el nuevo usuario, desechar el viejo array y entregar el nuevo array. Eso es inmutabilidad, literalmente, y eso es lo que se propone con Redux, ¿no? Entonces, ya que el store agregó el usuario, le hace saber al componente que hay un usuario nuevo. Entonces, el componente, únicamente el componente que está mostrando la lista de usuarios, dice, hay un usuario nuevo, debo de hacer un render y volver a mostrar el usuario. Y ahí entra el poder de React, que viene usándolo con Redux, que es que va a hacer un render de todo tu componente, pero el Virtual DOM va a entrar en acción y solamente va a cambiar el usuario que falta y todo lo demás va a quedar inmóvil y entonces ahorraste un montón de memoria, ¿no? Eso es Redux. Está chido, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿Puedes repetirlo todo? A ver, en el streaming, a ver si está chido. ¿Está chido? Idea millonaria. Que los comentarios del stream y todo lo que digan aparezcan aquí. Entonces, solamente se actualiza, ¿no? Eso es lo único que hace. Entonces, fíjense cómo tiene una dirección. Todo va hacia allá y regresa. Entonces, no hay two-way bindings, como lo haría Angular. Todavía lo hace, pero sin embargo esto está tomando tanta fuerza que tú ya puedes encontrar un montón de tutoriales y de buenas prácticas, inclusive de John Papa diciéndote que es bueno utilizar Redux con Angular, ¿no? Olvida todo lo que aprendiste hace un año y haz Redux. So, hora de codear. Ay, perdón. Esa imagen no era. Nosotros somos geek. Es esta. Voy a hacer un pequeño ejemplo de Redux sin framework para que podamos ver las piezas del store en acción. Es bien fácil. Cuando lo aprendí de esta manera fue así como que ¡puff! ¿Qué he estado haciendo con React Redux? Fíjense, una vez que entienden Redux y su store,
ya podemos pasar a las herramientas de React como React Redux y el Map Dispatch to Props, Map State to Props, que después Dan Abramov dice que no uses el Map Dispatch to Prop, que puedes usar un objeto, ya hablaremos de eso. Pero primero hay que entender el Redux, porque te enfrentas a veces, estás usando React, tú ya eres hardcore de React, y te enfrentas a Redux y entras de lleno con el Map State y no entiendes y por qué no llega la data. Y duele mucho porque no comprendemos exactamente qué hace este Redux. Entonces voy a ir al código. Ustedes me pueden seguir. Voy a hacer aquí un gist en JS Bean. Me gusta esta plataforma porque sin instalar nada puedo cordear directamente mi app y después la puedo exportar para que funcione ya convertida a JavaScript normal. Y aquí voy a cerrar el CSS, voy a cerrar el output y solamente me quedo con HTML y con JavaScript. Voy a cambiar JavaScript por ES6 Babel para poder escribir con ECMAScript 2015. Si no se ven, me avisan para hacerle un zoom extra. Y voy a poner entonces aquí mi div. El div va a ser con un ID root. Ahí voy a mostrar mi data. Y esta pequeña app lo único que va a hacer es sumar y restar para mostrar cómo funciona el Redux. Entonces, voy a poner dos botones. Que va a ser más y button menos. Ahí está. Les voy a poner un ID que va a ser suma y un ID que va a ser resta. Acá está el output. Aquí se ve lo que estoy poniendo. Y, bueno, fíjense qué fácil es empezar con Redux. Voy a poner una leyenda en el root para ver que está funcionando. Ahí está. Entonces, para usar Redux solamente hay que traer la librería que vive en el CDN de Cloudflare, que está Redux CDN. Y la primera opción, y aquí está la completa y está la minificada. Entonces voy a usar la completa. La voy a poner acá antes del body. Ay, no, esperen. Script. Ahí está. Entonces, vamos a ver si funciona de la siguiente manera. Voy a importar una constante que vive ahí en Redux, que se llama create store. Ajá. Entonces, creo que sí está funcionando. Es el único problema de esta plataforma. No tienes una retroalimentación, no tienes una linterna, solamente una línea amarilla que no sabes qué significa. Entonces, vamos a crear el store, que es la pieza número uno. El store solamente se puede crear a base de un reducer. Entonces, el reducer debe existir para que el store pueda ser creado. El reducer son funciones puras. Esto se le llama así porque no dependen de otras funciones fuera de ellas, ni tampoco tocan datos que no vivan dentro de ellos. Entonces, básicamente la sintaxis es esta. En el caso de la función voy a hacer counter. Y esto es un reducer. La única gran diferencia es que va a recibir ese pedacito del state, que va a ser un objeto para este caso. Voy a cerrar el output tantito. También el HTML. Ese pedacito del state, que esta es sintaxis de ECMAScript 2015. O sea, si el state no llega, le seteo un valor. Es muy parecido a Python. Entonces, por eso lo igualo a un objeto vacío, porque si no llega el state, pues entonces es vacío. Y también llega el action. ¿Por qué? Recordemos que el reducer es chismoso y siempre está escuchando a los actions. Entonces, siempre está recibiendo cualquier action, sea cual sea. Por la razón de que recibe cualquier action, entonces yo necesito usar un switch, que es la forma más fácil. Si utilizara if, que también es posible, voy a atascar de ifs ahí, y el ifs, y el ifs, y el ifs, y va a ser monstruoso. Entonces, un switch viene a ser muy, muy handy. Ahí está. Y lo que voy a escuchar en el switch es lo que viene en el action, que se llama type. Esto es una convención, se puede llamar Lupe. Mas, sin embargo, si tú lees el código de otras personas, pues siempre escuchan el type. El type literalmente es el nombre de la acción. Entonces,
Siempre debe de haber un default cuando no coincido con nada, ¿no? Entonces devuelvo el state. Y bueno, voy a hacer el primero, que va a ser un caso. Aquí es una constante, se recomienda que hagas un archivo de constantes en tu app y que traigas una constante, pero pues para nosotros va a ser muy similar poner ahí en mayúsculas que parezca constante y que sea un string. Entonces va a ser básicamente súmale. Ahí está, bien pro. Entonces cuando el action se llame súmale, lo que voy a retornar es, voy a cambiar este dato ahorita para que lo vean rápido por numérico. Entonces voy a retornar lo que hay en el state más uno, ¿no? Ese es el reducer. ¿A quién se lo retorno? ¿A quién se lo entrega el reducer? ¿A quién dijimos? Porque el reducer es el único que toca el store. Entonces, cuando el action escucha, oye, ¿quieren sumar uno? Entonces, escucha, ah, ok, a mí me toca sumar uno porque creo que esa es mi función. Entonces, le entrego uno más, lo que hay, que ahorita es cero, más uno, y se lo entrego al store. Y entonces, el store, ya que recibe, ya le da la güerita a la bolsa. Entonces, ahí está nuestro reducer. Ese es el reducer. Es así de simple. No tiene nada especial. No hereda de ningún lado. Es una función pura. Entonces, ya podemos crear nuestro store que vamos a poner en una variable que se llame store, que va a depender de create store. Y a create store le voy a pasar el reducer que se llama counter. Listo. Tengo un store. Genial. Vamos a probarlo. ¿Cómo lo probamos? Podemos mandar lo que contiene el store. Siempre va a contener un dato inicial que es este. Ajá, el cero. Entonces, el store siempre va a tener un dato. Eso también es importante y útil porque, por ejemplo, si estás en React o en Angular y estás leyendo datos de principio y te entrega un define, la base de datos, el backend, quien sea, o nulos, y tú estás leyendo atributos de ese undefined, pues de entrada, pum, truena, ¿no? Y te dice, no se puede leer undefined, nada de undefined. Entonces, eso es útil porque el store siempre va a devolver el dato inicial. Entonces, teniendo el store, ya lo creamos, ¿qué hice? Yo tengo acceso a los datos que viven en el store. Entonces, voy a traerme en una variable root, que va a ser mi div root, que puse ahí, ya voy a abrir el output para verlo. Y va a ser document.getElementById. Y le digo que quiero root. Ahí está. Y entonces a root le puedo hacer inner text. Y lo voy a igualar por lo que vive en el store.getState. Aquí hay un poquito de confusión a veces. Ahí se ve el cero ya. Aquí hay un poquito de confusión a veces. Dices, es que hablas de store, hablas de state, y luego el reducer tiene su state, pero si ese reducer es el state de counter, pero haces otros dos reducers, también se llaman state. Y luego en el map dispatch to, el state dispatch to props, ¿cómo es? Map state to props. También le llamas state. Aquí hay un desmadre con el state, cierto. Pero hay que tener en cuenta que el store es literalmente solo las herramientas, ajá, y sí, el almacenaje. Pero lo que guarda se llama state. Entonces, cuando yo le digo getState, extraete todo el árbol. Y aquí es exactamente, así como vieron Firebase su árbol gigante y que ya Osvaldo ya dijo que es un árbol gigante. ¿O cómo dijiste que es un solo árbol gigante? Así mismo es el state que vive en el store. Es un árbol gigante de todas las ramas que le vas a ir poniendo allí. Entonces, aquí estoy obteniendo el state del store y lo estoy mandando. Ahorita solamente tiene una rama y es counter, ¿de acuerdo? Y de hecho ni siquiera es una rama, es literalmente el valor, un cero. Entonces, yo ya estoy recibiendo el valor. Vamos a empezar con nuestra interactividad. Si yo le doy clic al más y si yo le doy clic al menos, debe de suceder algo en el state y poder ver el cambio en tiempo real. Entonces, ¿cómo procederemos? Pues vamos a poner listeners para nuestros botones. Voy a traer también los botones. Aquí lo voy a hacer todo
Voy a comentar mi código como buen developer. Y como buen developer tengo todo en un archivo. Ahí está. Entonces, los botones, voy a hacer el botón suma, que va a ser igual a document.getElementById. Y quedamos que se llamaba suma, ¿no? No me acuerdo. Voy a ir a ver. Suma y resta, sí. Y siguiente referencia, let resta es igual a document.getElementById. Resta. Ahí están mis referencias. Y ahora voy a poner un... Ahorita lo hago. Voy a poner un listener para suma. Punto add event listener. Y esto es una función. Va a ser una función sencillita. La puedo poner arrow function porque me gustan más y ya estoy escribiendo en ESX y YOLO. Entonces, voy a poner una función con arrow function. Ahí está. Esto no se espanten. ¿Sí la conocen? Y sí, ¿verdad? Ahí está. Entonces, cada que alguien le haga clic, aquí me falta eso, clic, vas a ejecutar esta función. ¿Y qué va a hacer esa función? Va a despachar un action a reducer. Entonces, yo voy a escuchar el store, voy a hacer el dispatch. Esta es la otra pieza. Ya usamos get state, ahora vamos a usar dispatch, que no hace otra cosa más que mandar un objeto. O sea, es un objeto. Ahí está, llaves de objeto. Y lleva dos llavecitas. La primera es type y se tiene que llamar como dijimos acá arriba, ¿no? Aquí es por eso que se recomienda que sean constantes, porque tienen que coincidir exactamente. Entonces, ahí coincide, a buen ojo coincide. Lo siguiente es, ¿qué le mando? En este caso, este action no lleva nada. Por ejemplo, si agregaras un usuario o cualquier cosa, pues necesitas mandar el usuario. Pero aquí en este caso no, solamente vamos a despacharlo. Entonces, ahí está, cuando alguien le haga clic al botón, va a despachar el action. Entonces, fíjense cómo estoy usando el store. Nos falta una cosa para que funcione, porque de hecho aquí ya no está funcionando, porque no está mostrando el cero. Y como no tengo linterna, voy a sufrir en encontrar qué está pasando. Pero no creo que sea la función. No es la función. A ver. ¿Cuál? GetElement. Muchas gracias. Qué buen ojo tienes. Entonces, ahí está de nuevo mi función arrow, porque YOLO. Entonces, ya está funcionando. Ya le doy clic y algo sucede. Ya está funcionando el reducer, pero yo no me entero, ni lo veo, ni veo el cambio, porque me falta la última pieza del store. Y es que una vez que el store recibe el cambio del reducer, le tiene que decir a quien esté suscrito a los cambios que hay un cambio. Entonces, esta línea de texto de código dibuja en el app. Entonces, lo que voy a hacer es imaginar que es el render de cualquier de cualquier framework, y le voy a nombrar así, ¿no? Render. Entonces voy a cortar esto de aquí, lo voy a pegar acá, y entonces render ya dibuja mi inner text. Entonces, aquí estoy llamándolo de primera vez, por eso se dibuja el cero. Pero ahora voy a crear la parte que nos falta, que es el store.subscribe. ¿Qué hace el subscribe? Literalmente es, si hay cambios, ejecuto lo que pongas dentro del subscribe. O llamo a la función que le entregues al subscribe. Entonces, la función que queremos es render. ¿Es como dispatch y action? No, el dispatch manda el action al reducer. El reducer termina de tocar el store y entonces el store a los suscritos los hace que se ejecuten. Entonces, ¿qué va a ejecutar cuando cambie el store? Render. ¿Se entiende? Vamos a la prueba. Está funcionando, es tiempo real, sin framework,
Porque cuando te enseñan Vue.js y te enamoran y empiezas a decir, oh, Vue.js es magnífico, es mejor que React, lo cual no es cierto. Te emocionan porque hay cambios en tiempo real. Cuando conocí Angular era así, ¿no? El two-way banding, era, ah, hay cambios en tiempo real. Pues hay cambios en tiempo real sin framework utilizando Redux. Qué triste. Entonces, ok, si ya hice la suma, pues ¿cómo se imaginan que es la resta? Entonces, voy a comentar mi código porque somos pros. Estos se llaman Action Creators, que básicamente son quienes despachan la acción. Ya en una aplicación de React más robusta, pues lo tienes en un archivo y son funciones que retornan un objeto, pero es básicamente esto. Entonces voy a crear mi siguiente Action Creator, que va a ser resta. Ya tengo la referencia acá arriba, ¿de acuerdo? Entonces cuando le den clic, Add Event Listener, clic, vas a ejecutar y como somos versátiles, vamos a usar la otra sintaxis para que vean que también se puede. Y voy a llamar al store.dispatch. Ahora, ¿qué despacho? Recordemos que estoy demandando un objeto, pero también puedo crear mi archivo de actions, importarlo y usarlo, una variable, en lugar de escribir aquí el objeto hardcodeado. Entonces, el type va a ser ahora réstale. Y ya, nada más. Entonces, ya creé mi, dos puntos, perdón, gracias. Ya creé mi Action Creator y ya lo puedo usar. De hecho, ya está el Event Listener, ya está escuchando el menos. Pero no existe un caso en el Reducer. Entonces, en el Reducer, que yo quiera que toque la data, pues tengo que crearle el case. Ahora, si yo puedo tener mucho reducer, estamos hablando ahorita de un numerito, pero si fueran usuarios, si fueran datos, si fueran pólizas, si fueran seguros, si fueran lo que sea, yo tengo un reducer por cada tipo de dato. Y tenemos que buscar que sea puro el reducer. O sea, solamente va a tocar y se va a encargar de ese dato, ¿no? Si es una lista, siempre va a devolver una lista. Si es un objeto, siempre va a devolver un objeto. Entonces, en este caso seguimos en el mismo reducer y voy a crear el caso réstale. Aquí es donde viene útil el switch, porque pueden ser un montón de tipos, ¿no? Ah, editar, cambiar nombre. Editar puede ser todo eso, pero también hay tareas muy específicas, borrar, guardar, desactivar, cualquier cosa que necesitemos editar de nuestro objeto. Entonces, tenemos el réstale, que lo que va a hacer es devolver el state menos uno. Y aquí lo podemos mejorar, ¿no? Podemos poner un if. Si el state es menor a 1, eso significa que es 0, entonces devolvemos 0 para que nunca tengamos números negativos. Esta lógica está bien en una app chiquita que viva en el reducer, sí, pero si crece tu app, si es una app más grande, debería estar o en el action creator, esta lógica, o en tu backend, en tu API, tu archivo que se encargue de hacer las peticiones al servidor. Todavía nos podemos ir más allá porque, digamos, si estos datos vienen del servidor, por lo regular se usan thunks. Los thunks no son otra cosa más que promesas. Son funciones que devuelven promesas y tú le pones un middleware, así se le llama, que el Redux ya puede soportar promesas gracias a ese middleware que se llama thunk. Y todavía hemos experimentado nosotros más allá algo que está así como que ruidoso. Y si tú dices, no, yo hago Redux, oh, qué chido, ¿no? ¿Y qué usas para los side effects? Porque así le llaman. No es, ¿qué usas para tu consumo en el servidor? No es. ¿Qué usas para los side effects? Ah, pues, thunk, ¿no? ¿Y no estás usando sagas? No. Qué feo, ¿no? Hazte para allá. Cuando no es necesaria la saga, mucho menos, la saga todavía me puedo ir más allá y decir que es para un proyecto muy, muy grande. Con thunks está más que bien para un proyecto estilo tu e-commerce, tu comunidad, tu servicio de asistencia doctores a domicilio o cosas de ese estilo. La verdad es que con los thunks basta, a menos que tengas un sistema que se conecte, no sé, con administración de 20 sucursales y a la vez bancos y te facturen todo en el mismo lugar, sí puedes usar sagas para hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué son muchas cosas?
que guardes un dato y se tengan que enterar 10 bases de datos y algo en tiempo real y el app móvil tenga que mandar un push notification y esas 10 cosas. Entonces, sí, Sagas es una mejor idea, pero aún así podrías resolverlo con promesas. E incluso con el async await es maravilloso para estos casos. Eso es puro JavaScript. Entonces, aquí estamos devolviendo 0 si es menor a 1 y si no, pues entonces devolvemos lo que haya menos 1. Sí, eso es todo. Fíjense cómo cuando ya están las piezas colocadas es más rápido trabajar, es más rápido crear interactividad con el reducer y con el store. Entonces, el botón ya despacha la acción, el reducer ya cambia el dato y cuando cambia el reducer, entonces el store ejecuta lo que esté en el subscribe, en este caso es render, y se vuelve a dibujar el cero. Entonces, si le doy más, si le doy menos, ahí está la funcionalidad completa con Redux, sin el dolor de cabeza y sin todo el chorizote que conlleva aprenderlo dentro de un framework como React. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo claro, ya lo sabíamos, güey. Haz algo más pro. Entonces, vamos a agregar algo más complejo. Déjame ver si tengo tiempo. Sí, tengo 10 minutos. Voy a agregar, no más complejo, solo diferente, que a lo mejor se están preguntando, y es una pequeña colección. Para eso ya voy a agregar React. Fíjense cómo también React se puede agregar de una manera muy fácil. A veces nos duele mucho el Webpack, nos duele mucho el Gulp, nos duele mucho el Create React App y todo el Boilerplate. Esta página me gusta también mucho por eso, porque puedo agregar React como lo que es, una librería, dos links, y usarla para templates. He intentado últimamente, hemos ido mucho a universidades y hemos intentado usar jQuery para todo, para que sea más fácil. Y a veces usamos templates como Handlebars o Mustache, que es lo mismo, y cosas así. Y viene a ser hasta más difícil que agregarles React aquí con dos links. Entonces, lo voy a agregar. Yo sé que todos hacen React, es trivial, ¿verdad? Entonces, con JSBean es bien fácil. Entonces, voy a agregarlo aquí. Simplemente le pongo agregar librería y escojo React. Entonces, solamente hasta la 15, qué triste. Podría enseñarle la 16 y los cambios, pero lástima. Entonces, voy a agregar aquí React y se agrega React 15 y React DOM. Entonces, me voy a ir a mi JavaScript y en lugar de esto del render, ahorita lo borro, voy a traer React DOM render, que es lo que coloca y renderiza mis componentes de React, y voy a crear mi componente de React. Estas son las únicas dos cosas que necesito para usar React en mi app. Entonces, mi componente de React se va a llamar app como convención y va a devolver JSX. Entonces, aquí no estoy entrando un bloque, estoy entrando solamente al JSX, entonces no necesito un return, no es una función, no es la estructura de una función, ya está el return implícito. Todo esto nos ayuda mucho el arrow function. Entonces, yo puedo escribir aquí directamente mi JSX, que va a ser un div. Y de nuevo, bliss. Ajá. Y eso es un componente de React. Entonces, ahora voy a colocar mi componente de React en document.getElement. ¿No es cierto? By ID root. Y eso es todo. Entonces, si no me equivoqué, vamos a ver en qué me equivoqué. ¿Mande? No, porque estoy importando React DOM. Document.getElementById root. Ajá. No, pero está bien. También falla a veces el JSBean, se pone nena y no tiene nada y a veces dice, no sirvo. Entonces, vamos a ver si tengo el root, si lo tengo, aquí está. Voy a correrlo de nuevo, voy a actualizarlo. Ahí está, miren. Quiero suponer que sí. Sí. Ahí está, ¿ven cómo no era mi culpa? Aún así, úsenlo, está muy chido.
Ya estoy agregando, voy a hacer la prueba de que sí esté bien. Sí estoy bien. Entonces, ya estoy agregando, ya agregué React y ya lo estoy usando. Entonces, ya puedo yo utilizar templates y componentes completos sin tanto dolor, ¿no? Como con Handlebars. Entonces, ahí está. Voy a mostrar una lista. Entonces, voy a tener un componente contenedor que se va a llamar lista. Y lo que va a dibujar va a ser, va a recibir un prop. Los props son literalmente atributos que le das al componente y yo le voy a pasar una lista. Entonces, yo puedo hacerle a esta variable lista un map. El map va a recibir, ejecuta una función que recibe cada uno de los ítems de la lista. Entonces, así la voy a poner y voy a devolver, en este caso, voy a abrir llaves porque lo voy a modificar un poquito más. No voy a usar un LI, voy a usar un P. Y bueno, voy a hardcodear ahorita la lista para ver que sí funcione. Constante list es igual a una lista de objetitos que tienen un ID. Voy a abrir el objetito así también. Y un texto. Ahí está. Voy a poner dos para que se vea. Text. LOL. Entonces, yo voy a recibir cada uno de los ítems y voy a mostrar aquí su texto. ¿Sale? Entonces, ¿dónde voy a usar mi componente? Aquí en otro componente, que es el principal, app. Y va a decir lista. Y le voy a pasar el prop lista, que es la variable list que acabo de declarar. ¿Sale? List, ¿no? List, list. Y el prop es lista, por eso acá se llama lista. Y aquí hago... Ah, ok, mi error es que no tengo un padre, ya me acostumbré a React 16, lo siento. React 15 y para atrás necesitas un padre JSX, uno solo. ¿Sale? Entonces, ahí está. Y vamos a ver de nuevo qué es lo que pasa. A ver, ustedes que tienen buen ojo. ¿Qué está mal? Sticker. Sí, ya vi. Perfecto. Así, y aquí necesito, esperen, div. Voy a volver a escribir esto porque ya no lo veo con claridad. Y como tengo el zoom demasiado grande, me cuesta. ¿Este dónde cierra? Este ya no cierra aquí. Ah, ya, es que yo no estoy ocupando el return. Lo siento. Va de nuevo. Tengo un div. Ya ven, por pedirles ayuda. Lista.map. Recibo cada uno de los ítems. Voy a abrir llaves aquí. Aquí sí va un return. Otra vez JSX. Equivoqué. Ahí está. Y devuelvo un P con el ítem en su text. Ahí está. El componente está bien, ¿de acuerdo? Aquí estoy usando lista y le paso el prop lista. Y vamos a actualizar. Ya está todo mejor. A ver, voy a encontrar el error. La mejor manera de encontrarlo es borrando. Sí, esto es difícil por sin la linterna. O sea, si tuviera aquí yo mi linter, pues de volada. Entonces, de nuevo, lista es igual a un componente que recibe un prop lista.
Y el componente dibuja un div que dice P. ¿Sale? Acá lo voy a usar. Y vamos a ver. Y falla, completamente falla. Ah, sí, ahí está el error, ahí está el error. Te digo, es la mala costumbre. Ese es el problema cuando trabajas con dos versiones y te acostumbras mucho a una versión. Y muchas gracias. A sticker para el caballero y una cerveza. Ahí está la lista. Entonces, ahora sí, puedo yo aquí dibujar mi map. Entonces, lista.map, que recibe cada uno de los ítems y devuelve una P. Ya lo voy a poner aquí rápido. I.text. Y acá en lista, ahora sí le voy a pasar el prop lista, es igual a la variable list. Y ahí está, está haciendo el map con los elementos. Por lo menos ya aprendieron muy bien a hacer un map. ¿Sale? Entonces, estoy ya dibujando estos dos elementos. Vamos a hacerlo ya rápido para terminar, que es que vengan desde el reducer. Entonces, acá yo voy a crear, para tener dos reducers, el store siempre debe recibir un solo reducer. Entonces, para yo poder tener varios, tengo que combinarlos en uno solo. Entonces, voy a crear el reducer para mi lista. Entonces, function, lista se va a llamar. Y el state va a representar una lista, porque ese es el pedacito del state que va a estar manejando. Va a recibir igualmente las acciones y voy a tener un switch que va a escuchar al action type y para el default va a revolver lo que ya dijimos, que es el state, como está. Y va a tener un caso que va a ser add item, ¿sí? El add item va a tomar, fíjense, ¿cómo sería mutando el state? Así. Devuelvo el state con un push con el action.item, porque va a venir en el action. Eso es mutar el state. Ustedes pueden empezar así, no está mal, funciona, pero por buena práctica, Redux nos dice que debemos devolver una lista nueva en base a el state. Eso se llama spread operator, que es básicamente sacarle lo que trae el state y colocarlo. ¿Así? O sea, ¿qué tiene el state? Ah, una lista. Ah, entonces le saco ítem por ítem y lo pongo en esta lista nueva. Más el ítem que llegó en el action. Esa es la manera correcta. Y ya que se acostumbran, es hasta más chévere. Está bonito. En fin, eso es inmutable. Ahí está. Entonces ya tenemos un reducer, ¿se dan cuenta? Ahora lo tenemos que pasar al store para que el store lo tenga ahí en su árbol. Para eso necesitamos combinarlos. Entonces, yo voy a poner aquí el nombre de un reducer que va a ser root reducer. Es igual, y voy a traerme, hasta acá arriba está nuestra importación, voy a traerme combine reducers desde Redux, que es una herramienta que ya existe para hacer lo que quiero hacer, y es esto. El combine reducer, yo le voy a dar los reducers que quiero combinar. Entonces, en este caso quiero combinar a counter y a lista. Counter quedaría así, counter, y lista quedaría así, llave valor. Pero como yo estoy usando ECMAScript 2015, yo voy a solamente dibujar el nombre de la llave, porque si el nombre de la llave es exactamente el nombre del valor, no necesito escribir los dos. Eso es parte de ECMAScript 2015. Entonces, ahí está el root reducer combinado y ahora el root reducer se lo voy a pasar al store que ya trae los dos en lugar de solamente counter. Y estoy pasándole una vez más solamente un reducer al store, pero que ya maneja dos. ¿Se entiende? Ahí está. Entonces, ya no va a funcionar el cero porque lo que estaba dibujando en el render ya no es todo el state, sino nada más la rama counter. Entonces, acá donde estoy mostrando la data, yo debería decir store.getState.counter
counter. Ajá. Entonces voy a quitar tantito este. Para ver si se muestra. Es que ya tenemos aquí una inception de cosas. Bueno, ahorita lo probamos. Ya tengo entonces los dos reducers en el store. ¿Saben qué? Lo voy a mandar a consola para verlo. Hasta acá abajo, si todo sigue funcionando, puedo mandar al store a la consola. Aquí hay un error. Store.getState. Y lo voy a mandar a la consola. Console.log. Ahí. Y vamos a ver cuál es mi error. Tengo un error en el reducer. Gracias. Listo. Y ahí está, miren, estoy imprimiendo mi... Ahí hay otro warning, ¿es un warning? Ah, sí, la llave. Vamos a ignorar ese warning. No nos importa por ahora. Ahí está mi state. Esto es lo que hay en el store. Y si se fijan, tiene dos ramas. Counter y lista. Lista es una lista vacía y counter está en cero. Entonces, ya puedo yo manejar la cantidad de reducers que yo quiera gracias al Combine Reducers. Inclusive, la documentación de Redux dice que no es indiscriminado, que puedes usar todos los Combine Reducers que quieras, ¿no? El chiste es de que tengas la data a la mano. Entonces, ya tengo dos cosas. Voy a cerrar ya la consola. Tengo ya dos cosas en mi reducer. Entonces, ya puedo yo mostrar la lista de cosas. Voy a poner un input para agregar cosas. Entonces, aquí debajo de Bliss voy a poner un input de tipo texto. Me gusta ver los props o los atributos de esta manera. Ahí está. Y le puedo poner un onChange. Un onChange. Pero antes de esto, voy a dejar así el input. Antes de eso voy a poner el botón que va a agregar ese dato a la lista, ¿no? Entonces, cuando yo termine de escribir, voy a apretar este botón que va a ser agregar. Ahí está mi botón. También me gusta verlo indentadito. Ya me acostumbré muchísimo. Entonces, lo que voy a hacer aquí en un onClick, este es un evento de React, voy a llamar a la función agregar. Esta función la puedo crear acá arriba. Estamos comentando nuestro código, ¿verdad? Entonces, estos son componentes. Componentes. Ahí está. Sí, me equivoqué en una N. Y acá va a ser funciones. Entonces, mi función agregar va a ser function agregar. Ahorita no va a recibir nada. Y va a hacer justamente el dispatch. Store.dispatch. Y va a agregar el objeto con el nombre que quedamos que era. ¿Se acuerdan? Add item. Entonces, busco mi documentación. Aquí está. Add item. Y este sí va a llevar el item, pero ahorita va a ser hardcodeado. Entonces, el item va a ser un objeto que tenga un ID, no sé, lo que sea. Y un text que va a decir, ya es hora de la pizza. Ahí está. Entonces, este objeto llega al reducer porque coincide con el nombre addItem y el reducer lo agrega a la lista. Lo único que nos falta es leer la lista desde el reducer. Entonces, aquí en el prop, ¿dónde está el prop? Aquí. En lugar de pasarle nuestra lista hardcodeada que estaba por aquí, aquí está, vamos a pasarle lo que está en el store. Entonces, sería store.getState. ¿Y en la rama qué? Lista. Entonces, ya no dibuja nada y sigue funcionando. Si yo, y lo último, el subscribe, nos hace falta agregar esto que dibuja nuestra aplicación de React en el DOM. Entonces, esto lo voy a guardar dentro de la misma función. Es más, ya no la voy a crear otra vez, la voy a sustituir ya.
voy a cortarla de aquí, de hecho la voy a dejar ahí, mejor voy a pasar el render para acá. ¿Dónde está el render? ¿Alguien lo ve? Aquí está. Lo quito de aquí. Lo pongo acá. Y sustituyo ese inner text por React DOM. Ahí está. Entonces, ya habíamos puesto acá que en el subscribe se ejecutara render, ¿de acuerdo? Lo voy a mover también para que lo tengamos aquí claro. Aquí. Y también voy a quitar el console. Entonces, ahí está. Creo que tenemos todas las piezas. Nos falta el input, no sé por qué. Es que luego cuando mueves cosas de la página también se jode. No debería. Sí, pero es JavaScript, entonces le vale queso. Tienes razón. Otro sticker para él, por favor. Y sus datos. Entonces, ¿dónde estoy? Vamos a checar que funcione. Si yo le doy clic en agregar, se agregan cantidad de ítems, que es vía reducer. Entonces, se despacha la acción agregar, se lleva al reducer que está por acá, aquí, y se agrega lo que hay más el nuevo ítem. Entonces, es así de fácil como podemos ver cómo funciona el store de Redux. Y ya solamente para terminar, pues vamos a poner un texto, ¿no? Entonces, si fuera una clase, pues uso el state, pero como no, entonces utilizo una variable. Y entonces, cuando hay un onChange, voy a crear aquí el function onChange. Entonces, cuando alguien escribe en el input, ahí está, va a llamar a onChange. Ahí está. Y el onChange lo que va a hacer es llamar al input y setearle el evento que llegó, target.value. ¿Sí? Eso es todo lo que hace el onChange. Y cuando le pongo en guardar, que era este, en lugar de mandar este objeto hardcodeado, voy a mandar la variable input. Y vamos a ver si funciona. Sí, pero me falta algo. Estoy enviando el input, pero no es un objeto. ¿Sí? Terminé. Y ahí está, ¿no? ¿Sale? Entonces, este ejemplo lo podemos lanzar, lo podemos exportar a Gist. Eso me gusta un montón también de esta plataforma. Ya lo exportó. ¿Qué hace? Lo transpila y te lo da en un archivito en tu GitHub. Entonces, yo puedo copiarlo literalmente. Lo estoy copiando. Ahí está. Lo copio. Puedo abrir mi Sublime Text. Voy a abrir una pestañita nueva, puedo pegar esto, lo voy a guardar en el escritorio, meetup.html, ya lo guardé, me voy a mi escritorio, escondo mi porno, meetup, aquí está, le doy doble clic y puedo ver que mi app funciona y está hecha con React.js y con Redux. Entonces, esa plataforma es genial porque no necesito a Webpack, no necesito a Gulp. Puedo hacer mi app. Obviamente voy a sufrir con la linterna, pero puedo terminar. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Redux es muy fácil, una vez que lo vemos desde el ángulo correcto. Y nada, ojalá en alguna otra ocasión podamos usar el Map State to Prop, todas estas herramientas de React, para más profundizar más. De hecho, Saúl va a mostrar ya una app hecha, terminada, con Redux. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Ahí en internet, si tienen dudas, pongan en el comentario. ¿Sí?
Una forma para debuggear en JS Beam, ay, no sé, no he experimentado, pero yo creo que pasarte a Webpack. Sí, es muy triste. La verdad es que JS Beam es para hacer algo como esto, pequeñas demostraciones o algo rápido. Si estás aprendiendo o experimentando, definitivamente, vaya, o sea, más a fondo con React o con otra herramienta, sí necesitas una linterna, definitivamente. Linter.js es maravilloso, pero corre sobre Webpack o Gulp, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Es hora de la pizza? Bueno, pues entonces hasta aquí mi demo. Ojalá les haya gustado y sobre todo haya quedado un poquito más claro qué es Redux y cómo funciona. No tiene nada de complejo, es más una estructura, una forma de hacer las cosas, más que una herramienta como tal. Sí, claro, tiene sus herramientas en el store, pero es más una forma de hacerlo y trabajar. Y a la larga, y lo hemos implementado en proyectos medianos, estamos implementándolo en uno muy grande, ha sido más fácil traer la data. El dolor viene cuando no sabes usar las herramientas y hemos tenido dolor, por ejemplo, en el map state to props, a la hora de trabajar con el componente contenedor y no trabajar con los hijos de presentación. Ese ha sido el problema, que tenemos dos contenedores al mismo nivel o un hijo del otro, y ahí choca y ahí duele Redux, porque la data no llega a tiempo. Ese es el problema. Pero usándolo bien, usándolo como debe ser, componente contenedor e hijos, funciona de maravilla. Entonces, sin más, muchas gracias por su tiempo, su atención.